Elio. Javi. Claro, en esta situación, claro, para los asistentes, bueno, lo primero de todo, muy buenas noches. Os hemos recibido con esta romanza del quiero y no puedo de Joaquín Turina. Y claro, habíamos pensado, Elio y yo, que claro, era un poco esa opción de cambiar un poco la temática y la dinámica de los otros días que empezábamos con la entrevista. Entonces queríamos empezar directamente con algo de música. Claro, la romanza del quiero no puedo, bueno, qué recuerdos, ¿no? Tocando esta música no solamente allí donde nos hemos formado juntos, ¿no? En Suiza, en Zúrich, donde éramos compañeros de, bueno, de clase. Y claro, esta romanza del quiero no puedo nos lleva un poco a Madrid, ¿no? Sí, exacto. El año pasado fue, ¿no? En abril que tocamos juntos en la Fundación Juan March. Casi el mismo programa, creo yo, ¿no? Un programa muy parecido. Al final, yo creo que lo que queríamos hacer con este programa se transmite un poco con la idea de Andalmus, que bueno, realmente la idea de este festival es como insistimos y volvemos a insistir la divulgación, el fomento y la grabación de este patrimonio musical andaluz que tanto interés tiene y que yo creo que puede hacer mucho bien a la situación que tenemos realmente hoy en día en la música, una situación de estancamiento. ¿Qué nos pasaba? O sea, cuando íbamos a nuestros exámenes, él y yo hemos hecho múltiples exámenes juntos y claro, siempre tocábamos un poco los estándares, ¿no? Sí, de hecho yo quería preguntarte eso, porque en realidad no sé en qué momento pasó que hubo este quiebre en vos, ¿no? Que cambiaste tu enfoque de repertorio y así te abocaste a la investigación de estos compositores que son de la generación de 1850, como llamaste, ¿no? Tu trabajo. Porque no tengo muy claro, me acuerdo que los primeros semestres tocábamos Beethoven y Brahms, ¿no? Como todos los alumnos normales de la escuela. Y 2 semestres después, claro, querías que toque en Monasterio. Y además recuerdo, Rubio. había que ver la cara de nuestro profesor cuando, claro, llegábamos con este repertorio y decía, pero ¿y estos quiénes son? O sea, claro, no Yo sé, tampoco los conocía, ¿no? tampoco, claro. Es que era realmente, claro, interesante incluso para los propios profesores de allí que este repertorio pues no era conocido. Entonces, claro, la generación de 1850, esta generación musical andaluza, que, claro, digamos que revivió ese espíritu musical que se había perdido totalmente durante el siglo XIX. En la inauguración de Andalmus, recordemos eso, que hablamos de cómo la música andaluza es un poco también y tiene mucho que ver con el origen de la música en sí. Hablábamos que, claro, los tres principales compositores, Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero, que aportaron tantísimo digamos, al contrapunto, que para los que no lo sepan es el arte digamos, de crear un cantus firmus, una línea que luego se combina con otras líneas. Y eso continuó hasta Bach, o hasta Mozart, o hasta Beethoven. Entonces, claro, debemos recordar que estos inicios musicales suponen, claro, una importancia y una relevancia para Andalucía. Y claro, no podía ser menos con la generación esta, Claro. que, claro, es lo que exploramos nosotros un poco en este programa. Pero ¿en qué momento vos cambiaste? Porque eso es lo que no me queda claro. Creo que Bueno, fue durante la pandemia, ¿no? Fue durante la cuarentena que te pusiste a totalmente. investigar. Claro, es que claro, Sí. yo recuerdo que exactamente estábamos tocando Brahms y claro, después de la pandemia, pues con toda esa, digamos, frustración de siempre tener que tocar los mismos compositores, por supuesto, compositores con una música extraordinaria, pero claro, estamos acostumbrados a escuchar siempre la misma música, y necesitamos, digamos, también favorecer, y esto voy a un punto muy importante de lo que es la idea de Andalmus, digamos, lo que hemos comentado, paliar un cierto efecto una cierta sensación de inferioridad que hemos tenido en la música andaluza o en la música española en contraposición o frente a otras músicas de otras regiones. O sea, tú lo sabrás, incluso la música argentina también se ha sentido así, se ha reducido a un fenómeno, por ejemplo, a Piazzolla, que obviamente es importante, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, claro, en este programa exploramos esta idea que también vuelvo a insistir, la historia de la música es la historia de la supervivencia de las músicas. Porque claro, es que esto es muy importante, porque si no contamos todas las historias, no vamos a entender todo el completo y toda la totalidad de lo que ocurre en la música.
Entonces, necesitamos divulgar esta música, necesitamos conocer esta música y que ustedes las conozcan para que podamos entender qué ocurrió aquí en Andalucía y poder poner en su sitio el patrimonio que tenemos. Porque es que si no hacemos eso, Elio, yo creo que no vamos a entender ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni nada de nada. Merecido aplauso, ¿eh? Agradezco el aplauso. Yo creo que para los que han asistido también previamente, bueno, todos los que estáis aquí sabéis que yo soy sanroqueño y, vamos, para mí es un privilegio tener al que ha sido, digamos, una parte, una de las más importantes partes de mi vida, que ha sido mi estancia en Suiza. Y Elio ha compartido conmigo todos esos momentos, todas esas vivencias que han sido increíbles, y para mí es, o sea, muy emocionante tenerte aquí. O sea, es impresionante, porque claro, volver a estas raíces, ¿no? Volver aquí a San Roque contigo y poder mostrar toda esta música que hemos ido allí tocando en muchos conciertos, por desgracia muy lejos de ustedes y de la familia y de los amigos, pero claro, hemos compartido momentos muy bonitos. Claro, claro. Bueno, al principio me extrañó un poco la invitación, tengo que decir que soy extranjero acá, pero es verdad que compartimos juntos este proceso de descubrimiento que hiciste de los compositores, y también estudiamos las obras, yo participé con los manuscritos, ¿no?, que no siempre estaban editadas, así que siento la música muy mía también, ¿no?, pese a que, bueno, no es mi cultura. Vamos, para ponerle un ejemplo, cuando estábamos montando para el programa del violonchelo en Andalucía, Elio, era justo en la pandemia, y Elio se puso enfermo de COVID. Entonces, claro, necesitábamos hacer plantear todo el estudio de la sonata de Manuel Castillo, que tiene tela para el piano, y claro, Elio no tenía piano en su casa. Entonces, claro, ¿qué me dijo? Me dijo, oye, che, tráeme un piano a mi casa. Entonces, ¿qué hicimos? Porque contactó... Me trajiste el piano y me compraste comida también. Sí. Porque no tenía nada para comer. Eso fue... Y claro, y ya cuando salimos de la pandemia, me recuerdo esos ensayos infinitos de Manuel Castillo hasta con que... Con máscara todavía. Sí, muy, muy difícil. Ahogándonos. Sí. Y claro, es importante que volver a esta idea de la difusión mediante grabaciones. El Violonchelo Andalucía es este proyecto que hemos hecho conjuntamente Elio y yo, que viene a decir y viene a poner en música y en sonido todas estas ideas que hemos atribuido a Andalmus. El Violonchelo Andalucía es una idea que debería ser planteada en muchos formatos. Y, por ejemplo, mañana vamos a plantearla a través de la Sinfonía Inédita de Francisco Asís Gil. Claro, ustedes habrán visto arriba que por qué hemos puesto este CD como el CD de este año. Y es que queremos que ustedes apoyen este CD para poder realizar otra grabación, una grabación de la Sinfonía de Francisco de Asís Gil, que es tan importante grabarla, porque claro, una vez se graba, todas otras instituciones y otras entidades y otros músicos van a captar ese interés y van a empezar a interesarse y a querer tocar también esa música, lo cual va a hacer que nuestro patrimonio musical se empiece a ver más valorado desde otras perspectivas. Entonces, claro, yo creo que podemos invitarle a todos a que, vamos, a que lo adquieran, sí, por esta buena causa de, claro, de favorecer a este músico como fue Francisco Asís Gil y como veremos mañana. Y hay obras distintas de las que tocaremos hoy. Exactamente. La de Castillo, no sé qué más tocamos ahí. Ahí tocábamos a Germán Álvarez Beigbeder. Muy linda obra, sí. Que claro, para que ustedes imaginen, tú recuerdas cuando estuve llamando al que era su, al que fue su hijo, el que aún vive, y claro, yo le llamé porque para pedir permiso para tocar esas músicas hay que pedir permiso a los familiares, y hay algunos de ellos que ponen trabas. Pero claro, es que este hijo de Álvarez Beigbeder, él estaba contentísimo, recuerdo, que me agradeció mil veces que íbamos, que tocáramos su música. Él es compositor de Jerez, que bueno, la anécdota es siempre la de que su familia se quería dedicar al vino, pero él dijo, yo de vino nada. Entonces, claro, y también la de Castillo,
y las obras de Manuel de Falla, que tanto... Las tres piezas, ¿no? Las tres piezas. Y bueno, podemos, yo creo, explicar un poquillo más de qué, vamos a, dónde vamos a ponernos musicalmente, y podemos comenzar. Como hemos dicho, la generación musical de 1850, pues es este grupo de músicos andaluces, que claro, que tanta importancia tienen para el entendimiento de la historia de la música. Entonces vamos a pasar por Jesús de Monasterio, uno de los violinistas más importantes, pero muy poco conocido, de la historia de España, realmente. Y claro, un violinista que sin él no se puede entender, digamos, la música española del siglo XIX. Pasaremos también por Agustín Rubio, un violonchelista también de esa segunda mitad del siglo XIX. Pasamos por el famosísimo Jerónimo Jiménez, con ese gran compositor de zarzuela, pero que, claro, con el chelo, pues... También tuvo sus pinitos. Y claro, también tocaremos Gelbenzu y lo que acabamos de tocar de Turina. Elio, a mí me gustaría preguntarte cuál ha sido, para concluir, cuál es tu sensación estando aquí en Andalmujo, estando en San Roque y habiendo venido por primera vez aquí. Mucha, la verdad. Como ya te dije el año pasado que fuimos a Madrid, que había sido muy intensa la experiencia, no sé si te acordás. Bueno, aquí más todavía. Yo llegué antes, ¿no?, que empiece el festival, y te vi trabajar mucho a vos y a María también, que estuvo trabajando todo el tiempo, que debe estar sentada por ahí. Y todos los días aprendiendo algo nuevo sobre, bueno, gastronomía, arte, geografía, un poco de historia, que me enseñan todos los días un poco. Pues yo creo que podemos ponernos mano a la obra, ¿no? Vamos.
seguimos con una obra que va a sonar muy de salón, una obra compuesta para una sala muy pequeñita, una romanza, que en el siglo XIX pues, era lo que más se estilaba, las romanzas, que eran obras muy chiquitas que se tocaban para un público pues, muy reducido y muy íntimo. Thank you.
de Madrid, donde se celebró cantidad de eventos musicales de muchísima relevancia para el siglo XIX. Él es el compositor de los más tempranos del siglo XIX en empezar esta, digamos, esta tradición, ¿no?, de decimonónica de la música española. Y nosotros tocamos esta romanza que fue dedicada a Víctor Mirezky. Claro, este Víctor Mirezky fue el profesor justamente del Conservatorio Superior de Madrid durante esos años. Thank you.
precioso, una obra muy del siglo XIX y una obra que nos hace recordar también que, claro, que toda esta música del siglo XIX estuvo compuesta también pensada para, digamos, para otro tipo de países, es decir, inspiraciones de otros sitios, de otros lugares, y en este caso, por supuesto, Agustín Rubio, que estudió en Alemania, también trajo todas estas inspiraciones y todas estas tradiciones a la música española, por supuesto.